hay apellidos que dan cuarto, que tú lo escuchas y tú crees que esos apellidos... Que dan dinero por todos lados. Que dan dinero por todos lados. Claro que sí. Por ejemplo, los dos hijos míos tienen apellidos, pero me hiciste una maldita pregunta, coñazo, tiene que esperar que la respuesta. Manu, usted Pineda, yo, de Yaguate. Pero escúchame a mí, yo soy Pineda. Tú dices que tú eres de Yaguate cuando tú eres de Lavapiés. No, escúchame a mí, yo soy Pineda, los que son la familia Pineda saben que es una familia de dinero, pero yo ayudé a mis hijos. Mis hijos, ninguno, de padre latino. Lámpara, apellido que dan cuarto. Deja de estar hablando tanto. Que tú quieras afinar mucho también. Quieres venir a ti que María Hugo. Pero que el varón es tú, ¿para qué le preguntar? No, mira, Pineda no da cuarto. Los hijos míos. Rodríguez no da cuarto. Los hijos míos no tienen apellido Pineda ni nada de eso. Pues Fernández no da cuarto. Pero escúchame a mí, oye, los apellidos de los hijos míos. Leonel. Son solo. Ah. Oye, oye, solo. Oye, oye, el apellido de los hijos míos. Armstrong y Rosenbell. ¿Qué? Usted Pineda. Yo, pero ellos no, tengo que ayudarlo. Porque más de, por ejemplo, unos muchachos en América, señor Ansel Pineda, Denzel Pineda, no. Michael, se ponen de una vez y que Mike. No, no, oye, ¿cómo se llama el mío? Se cambian el nombre de una vez. Si se llaman Jimmy James. No, cuando es Jimmy, sí. Es otro James. Nombre que tiene. No, yo le metí un antro. Si tú eres Iris, eres Iris. Si tú eres Abigail, eres Abigail. Mira. Si tú eres Jailin, eres la mujer de Tekachi. Estados Unidos tiene. Está vuelto una tigra. ¿Tú con lo que tienes en el bote? Mira, de la mía. Está vuelto una tigra. Estados Unidos tiene una de las mejores leyes que tú te pones. De hablar, que tú te lo pones, que tú quieras, te pones el nombre que tú quieras. Y yo a los dos hijos me le puse Rosenbell, al Ansel Rosenbell y a Denzel Armstrong. Sí, para ayudarlo. Oye, es ahora, que cuando tú lo llamas. El nombre del papá, Mariachi. Mariachi Buda. Pero es para. Oye, la lámpara humana. Y el hijo se llama. ¿Qué nombre le dicen a tu papá? La lámpara. La lámpara. Es para ayudarlo, porque mira, tú y yo hemos estado. La carta del colegio, dije, señor, la lámpara. No, porque oye, ¿qué pasa? Señor Rance Race. ¿Cómo usted se llama su papá? Mira, la lámpara es humana. Para ayudarlo por los apoyos. A veces los muchachitos van a los apoyos. La mamá. Por ejemplo, si tú cruzaste del peaje. En la autopista Duarte, tú mencionas Ochoa, ya eso da cuarto. Sí. Ferretería Ochoa, son ricos ellos, porque valga la payola. Sí, de que tú oyes Ochoa, eso da cuarto. ¿Es verdad? Los pantaleones. ¿En qué campo? Los pantaleones dan cuarto. En Santiago. Pantaleón. Los pantaleones dan cuarto. Pantaleón también. Y tú sabes que dan cuarto, pero dan cuarto después que dan cuarto. La de los peloteros. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, el apellido de los peloteros es, tú dices, hay cuarto, pero es porque tú sabes que es pelotero, porque tú sabes que va a ir. Ah, por di que Vladimir Guerrero, por ejemplo. No, los Guerreros no dan cuarto. Que no, son ricos, son mucho lejos. Di que tú mencionaste ese apellido y que vaina, no, pero Guerrero, Ortiz, ¿de dónde? Te Ortiz, preguntan. Ortiz tampoco. Para que no se salga de contexto la vaina. Estamos hablando de apellido, que tú lo menciones, de una vez la gente presta atención. Los Wichini. Lo corripio. Eso se llama cambio de güiro. Pero apellido Hermes. Mire. ¿Qué? Hermes. Apellido Hermes. ¿Quién diablo apellido Hermes? Esos apellidos son caros. Yo me llamo Auri Pineda Lama. Le puse un Lama. Pues Lama. Sí, Lama. Yo no he escuchado un arrastrado. El único que yo he visto de que medio raro y que Secky Vicini. Es el único raro. Secky Vicini. Sí. Tú lo ves y te cuando te dicen el apellido. Ni siquiera con ese apellido pudo cambiar. Porque loco, mira, Elvin Corripio. Es una vaina. Yo no me llamo Elvin. Elvis Corripio. Elvis. Mejor todavía. Elvis. Yo me llamo Elvis. Vicini. Bueno, Elvis Presley. Ocho. Presley. Elvis Presley. Eso fue un chiste. Mi próximo hijo le voy a poner como el primer hombre que voló, que llegó a que pisó la luna, Armstrong. Y si una hembra le voy a poner. Él insiste. Sofía. Hay unos problemas también con esos apellidos medio gringos, medio gringones. Hay que ayudar a los muchachitos. Brown. Walter. Dame ver con otro apellido. Harrison. Abinader. Esos apellidos medio gringones dan problemas porque Abinader, siempre son unos prietos que tienen esos apellidos. Kennedy. Mételo ahí. No, Kennedy no. Scott. Todo lo que yo digo no, pero todo lo que tú dices sí. ¡Wow! ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que le pregunto una vaina a uno y quiere contestarte tú mismo. ¿Qué es lo que? Palomo. Oye, me dice algo y uno dice, es verdad, mató. Sí, no lo es. Y uno dice algo y dice, ¿de qué? Oye, viniste duro. Déjate de eso, que te vamos a dar hasta con una taza. Si usted produce una vaina, esto no es suyo. Tú lo que tienes que mandar allá abajo, la seguridad, que me dejaron. Hermano, quiero hablar ya. Para que se coja el programa. Se roban el programa. Para que se roban el programa para ustedes, porque ustedes, eso es lo que ustedes están. Estábamos bien con María. Estamos hartos de ti. Por ejemplo, le preguntan a uno,
¿Qué tú crees de la taza? Y tú dices, bueno, la taza es... No, por no, esta, no. Oye, no, sí, ahora mal, tú estás loco. Loco, de verdad, eso está mal, loco, de verdad. Está mal. Es que no puedo, si no puedo... Está bien, si no puedo coincidir, si no, no estoy de acuerdo, pero está bien. Pero mi hermano, pues no pregunte. Pues si usted no está de acuerdo con algo... Te calla la boca. Y te calla la boca. Y te va a dar problemas. Uno le da la mano, él quiere apiar el chofer y maneja él. Uno le da la bola y quiere apiar el chofer. Está bien, si el chofer no sabe manejar, nos matamos. Ah, espera que aprenda. Tú eres que más sabe manejar. Nos matamos, está bien. Mami King, el chofer no sabe manejar. Lo dejo que maneje. Con esos lentes del diablo, que no sé quién te lo regaló. Bueno, DJ. Apellido Los Matías. Eso no da cuarto por ningún lado. Llévate de mí. Esos son que el amigo de nosotros tenga cuarto es otra cosa. Por eso no da cuarto por ningún lado. ¿Tú sabes qué apellido? ¿Tú sabes qué apellido? ¿Tú sabes qué apellido? Está bien. Dime otro Matías que tú conozcas con cuarto. Matías es un apellido. Oh, pero yo lo que iba a decir. Pero yo lo que yo iba a decir, que los Matías son criados, son un apellido criado, que no son ricos. Vamos a entrar en esa misma vaina y vamos a hacer una dinámica. Dale. Los nombres de los artistas que no dan cuarto. Por ejemplo, mi apellido es caro. Porque los apellidos se cambian. Mi apellido es francés. Los nombres se cambian. ¿Cuál es tuyo? Elvis Bocio. ¿Qué fue lo que Bocio, Elvis? Bocio. ¿Cómo es? Bocio. Dilo dónde viene ese apellido. Bocio. De Francia, un apellido... Se lo van a comer a ustedes, no se metan ahí. No se metan ahí. ¿De qué? No te metas ahí, Nabil. No me metas de qué. Nabil, no te metas ahí. No te metas. Mira, yo tengo un pana que ha pedido de que Walter. Y cuando tú lo ves, va fulano o Walter. Cuando él llegue, te prieto chiquitico, mano. No te metas ahí con ese apellido. No te metas ahí, que tu apellido tú no sabes. En canción. Entra, loco, olvídate de eso. Entra, que tú eres jefe de esta vaina. Eso se edita. ¿Tú sabes qué apellido, por ejemplo, dan dinero? ¿Cuál? Esos apellidos como que tú lo mencionas. Que no tienen no tienen comienzo ni final. Por ejemplo, Pío. Tú dices, coño, Pío. Como que tú le das entonaciones que tú no sabes. Es un apellido, loco. ¿Tú sabes que tú le quieres meter al bloque obligado? No, es un nombre. Pío. Es un nombre francés, Pío. Pío, este weón. Hay una champaña que se llama así. La Pío que. Pero oye, ¿qué trapo de apellido? Esa nada más la conoces tú, esa champaña. Oye, el apellido Conil. Oye, ¿qué trapo de apellido? Se oye bacano. Nabil. Pero tú eres loco, ¿eh? Eso no da nada por ningún lado. De tiene que nutrirte, tiene que coño, empaparte, pero... tiene que buscar, y tú googleas qué significan los nombres. ¿Qué significa? Antes de Google tiene significado una persona, noble. Oye, el peor apellido lo tengo yo. ¿Cuál? Buenos días. Wow. ¿Cómo así? ¿Tú eres bueno? No. Yo soy bueno y días. No, buenos días. ¡Que sí, compadre! No. ¡Que sí! ¿Dónde me está el bloque, mami King? ¡Va a seguir! Pero no hay apellido bueno. Es bueno. O sea, él no es buenos. Es bueno y días. Exacto. Está bien mencionado. No es buenos días. Está bien, dilo. ¿El qué? El nombre, dilo, el apellido. ¿El de ella? Sí, corrido, sí. Wow, por ejemplo, ¿tu nombre cuál es? Kimberly Michelle. Kimberly Michelle, buenos días. ¿Lo dijiste con ese? ¿Con cuál es? Vuelve y dilo otra vez. Kimberly Michelle, buenos días. Pues déjalo hablar. Buenos, buenos. Kimberly Michelle. Kimberly, diablo. Pero descansa. ¿Es con ese el tuyo? Sí. ¿Es con ese el tuyo? Que sí, cabrón. Te estoy diciendo. Mira, habladora. Oye. Yo lo que no lo tengo en mi cédula. Mami King, dame los buenos días. Qué buenos. Di que buenos. Wey, por ejemplo, Yarleni Valga. Valga no da por parte. ¿Por qué? No da cuatro Vargas por parte. Burgos. Sergio Vargas. Vargas Burgo. Burgo tampoco da cuarto. Los Burgos tienen cuatro. Miguel Valga. Burgo lo que tiene una clínica cuatro. Por mi casa fuera ya, que hace mucho Valga. Luis Valga, el rey Romano. Supremo. Los Vargas son duros. Hidalgo. Luis Valga, Sergio Varga. Claro, hay gente con cuarto. Miguel Valga. Mira, güey, espérate. Apellido feo. Mojica. Ese apellido es raro. Ese apellido fue gratis, que se lo dieron. Fue gratis que se lo dio. Mojica. Ese sí es feo. Mojica. Feo y desgraciado ese apellido. Hay apellido que se ha cambiado la percepción aquí en el país, pero es porque tienen mucho negocio con el apellido. Por ejemplo, la banca que andan por ahí que son de que Rosario. Ya cuando te mencionan y con el lío que andan por ahí, ¿tú eres Rosario también? No. Ah, vamos. Y esa no hay nada de la que tú dijiste Hidalgo también. Y Toño Rosario. Toño Rosario. Te dije que hay nombre. Apellido Borromé. Borromé. ¿Qué? Morrobel. Ahora, ese era el apellido de la jefa mía en donde yo trabajaba. Y tú no quieres saber de ella, ¿verdad? Claro, sí, pero tú tienes que mandar ya, porque tú tienes ese negocio tragado. Hay apellido raro. Ahora, tú sabes que hablando que hay apellido bacano. Apellido que dan paz. Apellido que suenan con paz. Álvarez. Apellido bacano, pero hay nombres bacanos. Porque, por ejemplo, el abuelo mío,
le puso nombre de todos los este tipo de todos los indígenas, permiso, de todos los indígenas a los hijos. Mi familia que me está escuchando, Caunabo, Nadia, oye, Guacanagarí, Nadia, Guacanagarí, Boechío, Huaquita, Huaquita, Guacanagarí, Mairení, Nadia. Sí, todos los tíos míos tienen nombre, sí, sí, el abuelo mío le puso nombre de vaina, gente de familia que le cogen con eso. Pero es que la gente como que no piensa a veces para ponerle nombres, porque también hay nombres como que te azaran, de verdad. Cuidado. No, de verdad, porque es que hay unos nombres como que no están. ¿Cuáles? No, no, voy a hablar. Bueno, la pintita. No, 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 porque oye lo que pasa, que eso es, yo esa percepción de la vaina de los nombres, por ejemplo. No, loco. Yo siempre he dicho que eso es dependiendo de la persona, lo que la persona haga. Porque que hay personas que se ponen unos nombres y no hacen nada por su vida para poner de que fulano se llama así, pero fulano es duro en esto, fulano es vaina, es lo que tiene un nombre raro, pero... Loco, siempre va a ser un error combinado nombre. Óyeme, no hay escapatoria de los esa vaina. Jiménez. Esa vaina siempre va a ser un problema. Los Jiménez son duros. Los Hernández. Los Cuarto. Los Pérez. Los Pérez. No, es un apellido Pérez, negro. El único Pérez que yo conozco duro aquí es Pérez Pérez, que era vaina de la policía. Los peloteros, los Pérez son ricos. Rubí Pérez. Rubí Pérez. Neyfi Pérez. Rubí Pérez. Mariachi Pérez. Te estoy hablando que son dos, tres. Tú hay apellidos que tú sabes en específico quiénes son los que tienen cuarto ahí en esa familia. Hay apellidos que a veces están por abajo y llega una gente, se lo pone y lo sube. Por ejemplo, Sánchez. Vitaly Sánchez. Ese apellido ahora sí. Yo, ojalá yo sea Sánchez para decir que soy prima de ella. Como tenemos la nariz casi igual. No, pero que la ponería. Francisco de Rosario Sánchez. Mosqueda. Diablo. No. Mosqueda. Diablo. Por ejemplo, yo tengo. Por hay que mencionarlo. Mi segundo apellido. Ah, no, pero tú estás hablando lo que es. Te lo vas a comer. Tú tienes como unos chistes que no están. Ojalá te pongan a barrer la Plaza de la Bandera. Ojalá. Yo sé, porque yo no estoy hablando nada. O sea, Francisco, dale la oportunidad a otra persona. Yo sé que tú quieres intentar. Mira, él viene a hablar tú, ven. Ay, los Hernández. Yo sé que tú llegaste tarde. Quieres meter el bloque. Mi segundo apellido. Tú no dices nada. Yo tengo un segundo apellido de dinero. Pero me queda mejor, de dinero. Hablador. Moquete. Moquete. Moquete tampoco da cuarto. Que no. Te dije, otro jefe, Mateo Moquete, otro jefe de la policía. Ya, dueño, que da. Dueño de toda la caña, coño del sur. Nosotros somos dueños de toda esa caña. Bien, dime el romo que él hizo con toda esa caña. El romo, que haya hecho. Tú estás loco, coño. O un baile, un ingenio que tenga ese nombre de él. El ingenio que hay de los moquetes. Los Salce. Oye, qué apellido, San Quintín. Un Salce. Tú le quieres meter al bloque. Oye, tú sabes, lo Hernández no estaba de nada, pero Tecachi lo subió, lo Hernández. Ahora. No, lo Hernández. Daniel Hernández. Los Hernández son mundiales, los Hernández. Es verdad, lo Hernández. ¿Cuál es tu apellido, David? ¿Cuál es tu apellido? Rodríguez. Oye. Yo soy Rodríguez. Tú estás quemado y pico, mi loco. Yo me llamo Elvis Rodríguez. Papá Rodríguez. Ay, somos familia tú y yo. No, somos familia. Sí, somos familia. Yo soy Espinal. Yo soy Espinal. Oye, eso de Transporte Espinal, lo de vaina allí. Esa gente son primo mío. Esos son la única gente que tienen cuarto del Espinal. Ellos son familia mía, los Transporte Espinal. Aguando Mundito Espinal. Y yo conozco a Manny Espinal. A Manny Espinal de Mr. Grill. Ay, sí. Manny Espinal. Los Espinales son duros. Yo soy Espinal. No. Mira el lambón, le vamos a un video. ¿Verdad? Atención, Manny Espinal, es mi compadre. Yo soy Torres. Espinal Rodríguez. Yo, Torres, Espinal Rodríguez. Yo soy de Santiago. ¿Cuántos nombres que tiene el muchacho? Yo soy de Monción. A él lo que declaran tardío, pues. Haitiano. Los Payanos. Yo soy de Monción. Eso está después de Santiago Rodríguez. Ay, los Carmonas. Ahí no hay un chele, oye. Eso es haitiano. Vincent Carmona, Hansen. Ay, dice el diablo, tú sirves palomo, loco. Hansen, el hermano de él. Pero hablemos de algo. Tú sabes que en las redes sociales tú te pones el nombre que tú quieras. Sí. Entonces hay gente que ha hecho de su nombre de redes sociales su nombre real. Por ejemplo, Tito Flow. A Tito Flow lo conocemos por Tito Flow. Hay nombres en las redes sociales que se vuelven tu apellido. ¿Cuál nombre de redes sociales que no, tú ves te da cuarto, te da chapeadora? Desde que yo veo una tipa de que Kimberly Doll. El apellido Doll no, es chapeadora. No. Si se llaman Kimberly, se ponen Barbie King, Miss King. Sí, la única que Mami King que yo conozco es ella. Y no fui yo que me puse el nombre. Mira, hay chistes que no están. No sabemos. Es verdad. Estoy bloqueando a un amigo mío. Me dice, tú pareces un diputado hoy, peinadito para atrás. Lo voy a sacar de mi reino. Él quiere que obligado le digan que él está bonito y que él está Calmona. Pegado. Cuidado. Dime que estoy lindo, ma. No. ¿Dónde tú estabas ahí? Está lindo, pa. ¿Dónde tú estabas? Está bien, ¿dónde tú estabas? Pero que ya lo dijeron ese, yo por sé. Eso, ¿dónde tú estabas? Pero que yo sé aquí. Ah, ok. Coño, pero este muchachito. ¿Dónde pasa a ver? Pero que fundí con ese apellido. Pierre. ¿Tú sabes qué apellido fue? Es duro y es marca país. Harina el Negrito. Esto no tiene madre. Sigue hablando, sí, ¿verdad? Sigue hablando.
Abre el micrófono, Mariachi. No, yo lo que le voy a dar para afuera ya. Yo no quiero oírlo más a ustedes. No, señores, háblenos de apellidos raros, apellidos que dan cuarto y apellidos que dan olla. Ay, el número es 809-566-9393. ¿Nos fuimos de una vez? Claro. Súbelo. Préndeme el piano. Hello, buena, dime un apellido. Ah, bueno. Hello, dime un apellido que da dinero de oírlo. Buena. Oye, yo estoy con Elvin. Y Nabil me dijo hablador. ¿Cuál? Yo soy San Quintín, ¿qué fue? ¡Míralo ahí! Todo lo que yo digo está en YouTube, mi hermano. ¿San Quintín es un apellido? Yo no sabía. San Quintín, yo no me coloco la cárcel de San Quintín, vaina para allá. ¿Dónde está Patesa? ¿Para San Diego? No, está allá. Yo voy a discutir con una persona que tenga un tatuaje ahí. Que diga los foques. ¿Tú estás loco? No, el de Gordo Oro me voy a hacer. Ese es un hediondo ese. Ese es un tatuaje de Dios, ¿no? Ey, vino picante, ¿no? No, pero yo me la respuesta. Hello, buena. Hablando de los lamas, en Cristo Rey habían dos lamas. No, relaja. Yo era lama porque tenían a Plaza Lama en relajo robándole. Ay, hueso. Ey, así, ¿no? Cada vez que subían por Plaza Lama venían cargados. Y que no estábamos allí trabajando. Saludos, buenas. 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 Corazón, dicen, un apellido que te dé dinero, te dé odio, no decimos nada. Ese soy yo. Oye, yo tengo rato escuchando el programa, entonces yo creo que tenía un nombre con un apellido raro de un pana de la escuela. Óyeme, Samuel Israel Okeke George. ¿Qué? Pobre. Okeke George. Se murió George. Ya, hay apellidos que dan. Espérate, hay apellidos que dan también gente gay. Pues yo tenía un panita mío que estudiaba en el colegio conmigo, chiquito, apellido de las Marches. Yo sabía que él tarde o temprano se iba a declarar. Las Marches. Ay, man. Buenas tardes. No. Saludos. Hay apellidos que dan problemas. Buenas tardes. Aló. Ah, bueno. Buenas. Hello. Hey. Hello. Congestionada la línea. 809-566-9393. Denle ahí. Vamos a ver si entra esta. Vamos a ver. Buenas tardes. No, muchas. No, está congestionada. Está congestionada. Vámonos para abajo entonces. Yo estoy trabajando. ¿No trabajando? Te voy a decir a ti, no te apures. Apellido raro que usted conoce de amigo suyo que... Nada más él, tú solo escuchabas ese apellido. Tórtola. En la...